Antonio, lo primero que tiene es que es una persona súper dedicada. Cuando se propone algo, está al 100%. Es de unos valores increíbles. Yo creo que eso viene de su familia, pero tiene valores. Es un caballero. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, trabajo en una refaccionaria y él era proveedor mío de una marca, y él fue a presentarse como el nuevo gerente, y yo al verlo, porque en el trabajo tenemos cámaras y pantallas, entonces yo al verlo dije, ¡ah, una silueta joven! Por acá no hay siluetas jóvenes. Entonces yo casi no atiendo mostrador, entonces ya salgo al mostrador y en eso fue así como, hola, ¿cómo estás? No sé qué, bien, ¿y tú? Qué padre, ¿sabes? O sea, platicando. Y ahí empezó, te lo juro, el jugueteo de, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te llamas? O sea, preguntándome así como de, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y mi cumpleaños era al otro día, yo así de, mañana. De ahí iba a ser su cumpleaños, le mandé un pastel con uno del trabajador de ahí de la empresa, por su cumpleaños, le llegó de sorpresa, y pues de ahí empezamos a salir. Me puse muy nervioso la primera vez que salimos a un café, a tomar un café ahí en Nazarick. Dejé hasta el cambio de que pagué, y como estaba nervioso, platiqué. Desde que la vi me gustó, me fascinó.
y empezamos a salir y hasta que fue así como de ya somos novios, ¿no? Sí, claro, ya somos novios y a la fecha son 8 años de novios. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. Clara, desde pequeña, desde bebé, fue una niña con ángel, una niña alegre, feliz, simpática, extrovertida y siempre muy alegre. Maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh, it's you, it's you, they add up to. And I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all your little things. Bueno, más que nada, Antonio, que pues ya va a iniciar una nueva vida, ya como un señor, y también se debe comportar a la altura de querer a su esposa, siempre respetarla, y todos los problemas que tengan, siempre hablarlos y nunca guardar secretos. Yeah, I want you, baby. I've been thinking about it all day, and I hope you feel the same way. Yeah, 'cause I want you bad. Yeah, I want you, baby. Slow, slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving. Es una mujer muy emprendedora. Muy entusiasta, cariñosa y es una gran mujer. Clara es explosiva, es muy amorosa, muy leal, muy trabajadora, pero también de repente es un poco, es muy fácil soltar las cosas. Es una persona que su familia siempre va a estar para ella al 100% y es la persona más amorosa que puede existir. Es ella, eso es Clara. Es un poco enojona, malhumorada, pero realmente es una persona que se preocupa mucho por las otras personas, por la familia, siempre tratando de unir, siempre en una fiesta tratando de animar la fiesta. Entonces, así la podría definir. Pues Toño, yo lo escribiría como pues una persona muy vivaz, una persona que sigue sus sueños, sus ideales. Es muy temerario en sus
en sus decisiones, en sus acciones, pero que pues siempre logra sus objetivos. Es un make trouble. Siempre ha sido muy travieso, muy siempre se anda metiendo en problemas el muchacho. Mi hijo, el de en medio, el más travieso, el que cometía más diabluras y bueno, pero lo amo con todo mi corazón. When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case. Y que solamente desde Dios podrán amarse hasta el final del camino. To make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go blind. Saben que los quiero mucho y que siempre van a estar en mis oraciones bendiciendo su matrimonio. Que sean muchos, muchos años. Felicidades. Y que se amen los dos así como nos amamos nosotros. Que toda la vida se quieren mucho. Que salgan adelante para todos. Uno de mis mejores amigos, que se llama Lalo, él es joyero, entonces estuvo súper pegado con Antonio. Y él fue el que hizo mi anillo. ¿Por qué? Porque Lalo me conoce perfecto. Entonces me dice un día, oye, ¿y si nos vamos a Playa del Carmen? Porque sabe que me encanta. Y yo, ok, sí, pues vamos. Eso fue en septiembre, no, en agosto. Padrísimo. Nos fuimos el 16 de septiembre del año pasado y nos fuimos Lalo, Antonio y yo en el avión, padrísimo y todo. Y yo soy muy fan de los mayas, me encanta la cultura, ¿no? Y entonces ya dicen, ah, mira, este restaurante es maya porque tiene esto y el otro, es un cenote, es una gruta, todo, ¿no? Bajamos unas escaleras grandísimas, como 50 metros hacia abajo, ya estábamos, bajamos. El lugar increíble porque es de piedra, todo así como de piedra. Entonces ya llegamos y todo, y nos dicen, ah, antes de que vayan a cenar, les vamos a dar un tour por todo el cenote, por la gruta, por todo eso. Órale, va. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Primero fuimos a Morelia con unos amigos y ahí les dije, ya le voy a dar el anillo a Clara. Me ayudaron mucho estos amigos y nos fuimos todos. Entonces a ella le gusta la cultura maya y todo, y fuimos a un restaurante que está dentro de un cenote, una caverna que hay cenotes y todo, y ahí se lo dije. Nos metimos al restaurante, nos estaban dando un paseo. Y justamente donde está como un altar de los aluches, ahí apagaron la luz,
ella pues como que se sacó de onda, nunca se lo esperó, y cuando me ve hincado y viendo el anillo, pues ahí fue, ese fue el momento. Me dicen, esto era como un sacrificio porque aquí es un altar, pero aquí no hay sangre porque es para los aluches y todo eso. Les vamos a proyectar cómo son los aluches. Apagan las luces, pero se queda oscuro, totalmente negro. ¿Para cuándo va a salir el video, no? Acto seguido, prenden la luz y yo así, por acá, así, ¿no? Yo, así. No sé cómo volteo, yo, ¡ay, Antonio! Y yo, ¡ay, Antonio! Y ya me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, ¡sí! Y yo, ¡sí! Y él, ¡sí! Y yo, ¡sí! Pero fue como de shock porque real nunca me lo esperé. Tú sabes que yo siempre voy a estar contigo y pase lo que pase, te voy a apoyar en las buenas, en las malas. Tal vez en muchas veces no vamos a estar de acuerdo, pero siempre vas a tener mi apoyo y mi respeto. Te amo, te adoro, te admiro y muchas felicidades en esta nueva etapa de tu vida. Y a los dos, pues muchísimas felicidades. Pásenla muy bien, que siempre exista esa comunicación y ese amor que se tienen. Y pues yo siempre voy a ser su tercio y saben que los quiero. Espero que sea el comienzo de un... una buena unión, de una vida hermosa, de esa estabilidad que ambos buscan. Espero que sea el comienzo de cosas muy bellas y muy lindas. Sueños, que este camino que van a empezar juntos vayan de la mano y que nunca se dejen vencer por las adversidades, que siempre vean de frente y hacia arriba, y el límite son las estrellas. Clarita, pues ya sabes que te quiero muchísimo, eres como mi hermana, tú y tu hermana son mis hermanas menores. Espero que en serio este día sea inolvidable. Para mí lo está siendo. Todo este proceso ha sido muy divertido contigo. Ha sido intenso. Espero que te haya sido de ayuda. En serio, espero que seas muy feliz a partir de hoy. Que todo esto sea algo para ti. Que seas muy feliz. Y Antonio, sabes que también eres ya parte de la familia desde hace mucho. Ya eres mi primo oficial. Y la verdad te queremos mucho.
ya sabes que cualquier cosa puedes llegar con nosotros, acercarte. Siempre te vamos a apoyar en lo que más podamos, como sea, lo íbamos a hacer. Y a los dos les deseo en serio una vida increíble a partir de ahora. Es una vida entre los dos. Saben que va a haber subidas, bajadas, buenos momentos, malos momentos, pero eso no quita el amor. Siempre voy a querer lo mejor para ella, que no importa pase lo que pase, siempre voy a estar para lo que ella necesite y en lo que la pueda apoyar. Y para ambos les deseo felicidad, les deseo que vivan muy felices juntos por el tiempo que ellos quieran, pues si es para siempre, pero siempre voy a querer lo mejor para ambos. Tú sabes cuánto te amo, tú sabes el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que llevamos, que hemos peleado 15 días, lo que no hemos peleado en 8 años, pero es parte de esto. Te amo con el alma, eres una gran mujer. Gracias por darme esta familia, porque también me caso con ustedes. Gracias por existir. Gracias por todo lo que me has dado y todo lo que nos hace falta por vivir. Te amo muchísimo. Antonio, cuando yo te vi, siempre dije, ese hombre es para mí. Y sin saberlo, siempre supe indirectamente que quería estar contigo. Soy tan feliz a tu lado, te amo, te adoro, eres un ser humano increíble, tienes unas bases hermosas con tu familia, con tus amigos, con todos. Gracias por todo, eres un hombre luchón, atrevido, que es lo que me conquistó. Gracias por todos estos momentos. Empezamos una nueva etapa, que es el comienzo de algo nuevo, divertido, que quiero estar contigo, voy a agarrar de tu mano siempre, voy a caminar contigo, vamos a confiar, vamos a luchar, vamos a amarnos, yo estoy de aquí para ti, siempre voy a estar, y te amo, gracias por todo, te amo de verdad. Clara, a ver si me acuerdo, recibe este anillo como símbolo de nuestro amor y de durabilidad. Y mi fidelidad. Y de mi fidelidad. Antonio, yo recibo este anillo con mucho amor, un anillo que nos va a unir para toda la vida. Así será. Clara, recibe estas arras como símbolo de que trabajaré. Te trabajaré para que no nos falte nada en casa y en la familia. Y no me acuerdo. ¿Qué podemos compartir? Que podemos compartir con los que, con menos los que más. Con los que menos tienen. Con los que menos tienen. Recibo estas arras con amor, con respeto. Es un símbolo para hacerlo multiplicar mucho con los amigos, con la familia que están bendecidos con nosotros. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing.
confess it, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture. Hola, buenas noches a todos y a todas. She really doesn't. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Los de la mesa del fondo, muchas gracias. Los de la mesa del fondo de acá, muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Es un día feliz para mí, feliz para Clara, porque como lo dije, en la iglesia me caso con la familia y obviamente los quiero mucho, se aceptan muy bien, nos apoyan. Y yo creo que no tengo palabras para describir lo que siento por ustedes. Esta fiesta está hecha y pensada para cada uno de ustedes, para que se la pasen bien, para que estén a gusto. Y pues vamos a brindar. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hacemos las copas. Brindemos, brindemos por los que estamos, por los que nos están cuidando de allá arriba, que los de allá arriba todos querían que estuviéramos aquí y aquí están con nosotros. Muchas gracias. Salud. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Se deben de tener mucha comunicación y aclara que pues siempre deben de tener los dos una comunicación para que su matrimonio funcione. We can leave the Christmas lights up till January. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go? Bye.
deseo que siempre pues sea feliz, madure en su matrimonio, sea perdurable y que siempre tenga los pies bien sentados, asentados en la tierra. Pues claro, los felicito en pues ambos, porque pues ya Antonio ya es parte de la familia. Y pues enhorabuena, y es hora de que ya también empiece pues a crecer la familia. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bitter intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy, but I'm into it, but I'm into it, I'm kinda into it. It's getting crazy, I think I'm losing it, I think I'm losing. Clara, este día lo construimos. Estoy contento, estoy feliz y yo te dije, nos vamos a casar y es para toda la vida. Así que este video lo vamos a ver dentro de unos años, no sé, un año, un mes, 10 años, 100 años, los que duremos, pero que quede el recuerdo de que eres el amor de mi vida y que vamos a salir adelante siempre y estar juntos siempre. Gracias por este tiempo, gracias por este día y a disfrutar. Dándome las manos, inventé algo que hablar para ver mover tus labios. Y lo demás, ya lo sabes y sobrando, pero no sabes que yo sabía, lo presentía desde ese día. Y mira si te adiviné, que eres parte de mi vida. Y acerté cuando dije serás mía. No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas. Pensé con tantas fuerzas que el mismo universo de seguro me ayudó. Solamente te quería.